Bienvenidos una vez más. Es un placer venir a verlos. El día de hoy practicaremos la forma Not Grateful. Intentaremos responder varios ejercicios utilizando la forma negativa del Don't Do a partir de lo que ya se ha aprendido en esta vida. Acompañamos de esta vida que les traigo de hoy. I'm not
going to guide it to the truth. If they run, they must be pleased with God. I'm not going to need it to be easy for it. No, this is a nightmare. You don't want to do anything. I'm not doing well. Mr. Watt, yes. You should meet his mother. I'm just going to meet you back. Forget it. You don't want to do anything, Mr. Watt. Y se ha formado las preguntas.
a estas alturas, seguro que ya sabes cómo utilizar la forma más bonita. El problema es que ahora los negativos han debido a la sustancia de la ¿Qué ha que para mí está siempre seguido seguido su escala actual? Además, resolvemos un nuevo ejercicio. Esta vez, en un calendario, aparecerán diversas acciones representadas en una ilustración. Construye una frase sobre la forma más bonita. Pasando por la acción que aparece en el calendario y el caso que se indica. ¿Listos? I can see that. But now, you must go up. You must check the planning calendar. I don't want to do anything again. I'm sorry. You must check the calendar now. This is how you're going to do this. Nos vemos en el siguiente episodio. En el cual continuaremos estudiando este tema y seremos testigos de la nueva aventura. Hasta la próxima. Thank you.